Bueno, acá estamos. Hoy vamos a hacer la parejita de ratones y vamos a hacer un arbolito en tela para que los ratoncitos hagan sus travesuras. Hola Miriam. Hola Cristina, hermosa ratoncita, gracias. Así que bueno, si llegamos a los 1500 compartidos, esta ratoncita se va a la casa de cada uno de ustedes para festejar la Navidad, para que la puedan hacer. Así que, hola Marisela desde México, Virginia dice compartido. Bueno, vamos a empezar así. Nos queda el tiempo bien, bien, bien administrado. Bueno, la voy a dejar a la ratoncita acá a un costadito y vamos a empezar. Ah, les cuento que la ratoncita, ¿con qué material está hecha? Ahí les muestro. Las telas que yo vendo acá en Argentina solamente y que la pueden utilizar para hacer la ratoncita. Hola, Mónica. Hola, Virginia, Diana. Ustedes la pueden hacer de cualquier tela. El cuerpito está hecho de polar. Este es el polar blanco o micro polar, no hay problema. Y la vestimenta la pueden combinar, pueden hacer liso, tela rígida de algodón, cuadrillé, estas rayitas o puede ser una floreadita. O puede ser un cuadrillé. O como la que está hecha, un puntillé. ¿Sí? Esa es la opción que tienen para hacer cualquiera de estas telas o las que tengan en color rojo. Las pueden hacer en color clarito. Ahora, por ejemplo, acá es tendencia a un colores claros. ¿Sí? Así que la pueden adaptar a cualquier tela que ustedes tengan. Hola, Jané, fui ignorada. Ay, perdón. Jané Julia González, hermosa, ¿cómo ignorada? Eli, buenas tardes. Mercedes, por ahí pasan muchos mensajes y no alcanzo a leerlos. Así que bueno, vamos a ir a lo que es primero el cuerpito. No, vamos a ir primero al arbolito primero. Hola Esther, soy de La Plata, Argentina. Lindo el proyecto compartido. Gracias, Miriam. Preciosa o ratoncita será. Bueno, les muestro lo que vamos a hacer con el arbolito. Miren. Acá agarré un cartón durito, ¿sí? De alguna caja, de lo que tengan. De altura debe tener aproximadamente, acá me marca 57 centímetros. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a agarrar el cartón, van a agarrar un hilito. Supónganse, yo les cuento lo que yo hice. Supónganse, a ver, me voy a dejar un cachito acá, que este sea el cartón, ¿sí? Y yo quiero hacer el cono. Hola Lucy, desde Perú. Hola Cari, buenas tardes. Este es el cartón y yo quiero hacer el conito. Voy a medir con un hilo la altura que yo quiera el arbolito. En este caso, hola Eva, desde Longyan. Supónganse que ustedes la quieren hacer, no, de 57, de 60, para hacer más. Para hacerlo más una medida más redonda o 57 como este. Entonces van a medir el hilito, van a poner en la punta y acá van a enroscar un lapicito. Van a enroscar un lapicito y acá van a dejar esto, así. Esto lo van a poner acá en la puntita y con este van a ir marcando desde acá, desde la otra punta. Y van a ir marcando el compás, el redondel, así, redondeando la base del arbolito.
Eso es lo que van a hacer para hacer el conito. Se los hago acá en dimensión más chiquito para que tengan idea de cómo hacerlo. Marcan el hilito, ponen en esta punta y de este lado ponen un lápiz y marcan el redondel. Cortan eso redondeado que marcaron y después lo enroscan y lo pegan. Sí, puede ser con cualquier pegamento que tengan, con pistolitas, silicona caliente o silicona líquida, lo que ustedes tengan. También lo bueno sería, con cartón o madera, que le busquen un círculo para hacerlo de base. Yo acá voy a ir calentando. Entonces, esto va a ser la base de mi arbolito. ¿Sí? Para que después acá podamos poner, yo les voy a tirar la idea y ustedes lo pueden hacer con cualquier tela, lo pueden hacer lo pueden adornar con otras cosas. Yo ahora les voy a mostrar, a ver, esperen un cachito que les voy a mostrar otro que tengo parecido, o sea, la base es la misma, son otras telas, otros colores, pero yo como este le quería hacer los colores tradicionales. Ahí les muestro otro que hice yo. A ver, ¿ven? Ahí. Este lo hice, es otra forma. ¿Ven? Con tiritas de telas que nos van sobrando, haciendo flores que ya hay. Profesoras que han explicado hacer estas flores enroscadas. Mi idea no era decorarlo así, pero les muestro más o menos otra decoración del arbolito que también lo pueden hacer con la ratoncita. Hola Adriana, desde Chile. Lo pueden hacer digamos, de esta forma y la ratoncita vestida acorde a estos colores. Bueno. Vamos a empezar con este. Este lo que tiene es que tiene tiritas. Todos flequitos. ¿Ven? En detalle. Yo acá le voy a hacer otra. No le voy a hacer flequitos. Lo voy a hacer de otra forma y con otras telas. Ahora le voy a mostrar. Cuando ustedes hicieron el conito. El cono de cartón lo vamos a pegar al círculo. Yo acá lo voy a poner, le voy a poner pistolita todo alrededor. Ahí. Voy cubriendo todo alrededor para ponerle y que quede fijo. Ahí está. Bueno, una vez que lo pegué en la base, ustedes lo pueden, hasta le pueden poner un palito si quieren y ponerlo en una maceta si lo quieren un poquito más alto. Y la base se la dan como ustedes quieran. Vamos a ir a. Acá miren, lo que yo usé para decorar es gasa cristal. Gasa cristal que tiene estrellitas. ¿Qué hice? Yo la doblé por la mitad, corté tiritas más o menos de 15 centímetros. Sí, 15 centímetros, lo doblé por la mitad y acá lo pueden pegar o lo pueden pasarle una costura. ¿Sí? Acá en esta parte. Y acá donde les queda doblada la tela, les van cortando flequitos, pero queda la tela doblada, ¿ven? En el otro eran telas simples, flequitos así. Acá son flequitos, pero con la tela doblada, doble tela, ¿sí? Bueno, una vez que tienen esto, por supuesto que lo voy a hacer con ustedes. Voy a ir pegando. Ahí.
A ver, lo voy a alejar un poquito o ahí ustedes ven, ¿no? Saludos de profesora Estela desde Tartagal, Salta. Qué lindo. Cómo extraño Salta. Espero poder ir este año, pasear un rato, ver a mis amistades. Acá voy a ir poniéndole pegamento y voy a ir pegando todo alrededor. Cristina, qué hermoso proyecto. Fabiana Kelly, bueno, me encanta que les guste, que lo puedan hacer. Ahí me van a tener que, bueno, yo creo que paciencia les sobra, así que me van a tener que ir mirando cómo lo voy pegando. Yo que lo que estoy haciendo es pegar, acá le pegué una tirita en color verde. Acá le voy a poner dos verdes, le voy a ir pegando dos verdes, una acá arriba del otro. Ahí voy girando así ustedes van viendo cómo va quedando. Esto se va a ir haciendo rápido porque ya tengo las tiritas cortadas y solamente es pegar. Así que vamos a ir viendo a ver cómo va a quedar. Que yo me intriga también porque yo corté las tiritas, pero no sé. Vieron que uno se imagina el trabajo, pero hasta que no lo ve terminado, es como que no sabe cómo va a quedar. Y con los ratoncitos ahí trepándose en el arbolito. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, ahí le puse dos tiritas verdes y ahora lo voy a combinar. No quiero todo verde. Lo voy a combinar, miren, voy a. Este es una tirita de encaje. También le voy a poner. Voy a ir poniendo y voy a ir. Miren, lo voy a ir poniendo y lo voy a ir, acá voy a ir haciendo pliegues para que no quede tirante, porque no es la idea, que quede como un voladito. Así que esperen que se me ve. La pistolita se me desenchufó. A ver ahí. No. ¿Qué pasó con la pistola? No sé si es la lucecita, no sé si es. Bueno, espero que ahí siga calentando. Si no, voy a traer la pistola, la silicona líquida. Me parece que le voy a poner, a ver, ¿dónde? Ah, ya está. Esperen que le voy a ir poniendo silicona líquida para ir haciendo más rápido. Porque si no, hasta que me caliente, no me di cuenta de agarrar la otra más grande. Porque acá usamos mucha, mucha silicona. Hola, Idalis. Vamos a ir poniendo todo alrededor para ir darle tiempo a que ore. Porque esta necesita. Ahí está. Bueno, y ahí voy a ir pegando. Voy a hacerle pliegues al encaje. Ahí. Voy a ayudar con la manito porque me va a quedar todo pegoteado. A mí mucho la silicona. Hola, Ele, buenas tardes. Llegué un poquito tarde. El proyecto te lo estoy mostrando. Vamos a hacer. Esta ratoncita, para que trepe con su pareja, su parejita acá en este árbol que estamos haciendo. El arbolito no lo tengo terminado. Les comento para las que vayan entrando, que si comparten
Llegamos a las 1500 compartidas, se liberan los moldes. Así que de los dos ratoncitos, si bien el cuerpo es el mismo, pero la vestimenta tiene sus detalles de diferencia. Así que en los moldes vienen los dos para que puedan hacerlo a los dos ratoncitos. Y lo pueden aplicar, si ustedes después van a mi Facebook, a mi página, no me acuerdo, me parece que mi página está publicado en alguna de las fotos, que lo estuve buscando y la verdad que no le saqué fotos muy protagonistas a los ratoncitos. En un círculo de madera, le pinté el centro con pintura de pizarrón y los puse en cada lado, enfrentados. Ese es el mismo, o sea, el mismo rato, los mismos ratoncitos, pero aplicados en otro proyecto. Bueno, ahora les voy a aplicar, ahí le puse un encaje. Ahora le voy a poner este, que es el mismo gasa cristal con estrellitas, pero en color blanco y plateado. Así que no sé qué pasó con esta pistolita que ahí va saliendo. Bueno, y ahí vamos aplicando. Esto es rápido. Acá no lleva pliegues. No lleva pliegues porque ya tiene cortado como flequitos, así que vamos a ir rápido. Ahí. Ahí. Ahí va. Hola Susana, compartido, bendiciones, saludos desde México, una alcachofa. Hoy está el profesor Raúl, así que a no perdérselo en la página. Está en otro horario, así que un saludo al profesor Raúl y a las alcachofas. Bueno, ahora sí volvemos, es como darle un toque más clarito y ahora volvemos a lo que va a ser el verde. Así que vamos a ponerle el verde. Así vamos combinando. Miren qué bonito que va quedando. Hay saludos desde Chile, no alcancé a ver quién era. Voy llegando, profesora, no alcancé a ver bien. Era un ratoncito. Sí, era un ratoncito. Es la parejita. Yo. El varoncito no lo encontré. Tenía tantos proyectos de Navidad guardados que cuando fui a sacar encontré la ratona. No sé si lo vendía el ratón aparte o estará escondido por ahí. Capaz que es medio tímido y no quiso salir, no sé. Acá le doy otro verde. Ahí miren qué rápido vamos, se va cubriendo rápido. Ahí vamos, vamos, vamos. Y se va haciendo cada vez más rápido porque vamos achicando la distancia. Ahí. Bueno, ahora vamos al blanco. Ah, no. Sí, vamos al blanco. Vamos al blanco otra vez. Había hecho un doradito, pero no, vamos al blanco. Miren qué lindo. Se va cubriendo. Hola, Yolina.
Buenas tardes. Hola, Elizabeth. Bello proyecto, dice. Y después le podemos poner luces también. Yo no las preparé a las luces, pero ahora después la voy a ir a buscar. Si bien tengo luces con para ponerle las pilas, pero siempre trato de buscar las los que se enchufan para no contaminar el ambiente con tantas pilas. Me encanta cómo va quedando. ¿Vieron qué lindo? Acá tendría que haberle puesto, bueno, no importa. Voy a ponerle este que tiene, que es como un tul, pero tiene strass. Vamos a combinar con este. Sí, va quedando muy, muy lindo. Ahí vamos a ponerle otro toque. Ahí. Va quedando precioso. Ahí. Ahí se me está achicando la pantalla. Me voy a ir más atrás para que tenga mejor visión. Se ve precioso. ¿Qué tela es? Es gasa cristal, se llama acá. Esta tela. Esta, la que estoy usando ahora, es tul con chibré. Tul con un poquito de brillo. Esta. Miren, ¿ven? Esta es gasa cristal color verde. La puse doble, la cosí. La había empezado a pegar, pero como era finita, digo, no, me voy a terminar quemando. Entonces empecé con la máquina a coserla. Ahí le voy a dar, a ver, otro verde. Vamos a darle otro verde acá. Va queriendo. Se va cubriendo todo. Por eso les digo, ustedes pueden usar cualquier tela, ¿eh? Por eso les mostré, ahora después voy a volver a mostrar el que mostré anteriormente, que por ahí hay gente que todavía, por ahí entró tarde y no lo vio. Los retacitos de telas que van teniendo, las tiritas de tela, pueden ir combinando, jugando. Incluso lo pueden hacer un poquito más chiquito al cono y solamente hacen el arbolito. Entonces, para las que venden, pueden hacer solamente el arbolito y ponerle algunas decoraciones con lo que tengan. Pero así queda espectacular porque ya tiene un poco de brillo la tela. Ahí va queriendo. Vamos a seguir con el blanco. Ven, y se va haciendo rápido porque se va achicando. Ahí vamos cubriendo. Ahí. Ahí vamos. Bien. Vamos a ponerle. Acá vamos a ponerle otra. Esta, la que estoy usando, es encaje. Es una tela y la corté en tiritas. Que acá se está usando mucho, así como para hacer guirnaldas también. En vez de usar una puntilla, se usa esta telita que
Dentro de todo es económica y decorativa. Ahí voy cubriendo. ¿Cuánto mide el arbolito? Este lo medí exactamente y mide... Esperen que me quedé corta con el encaje. 57, 57 centímetros mide. ¿Ven? Esta tela es encaje. Y yo lo que hago es cortar tiritas. Más o menos corté... ahí les digo tiritas de 6 centímetros aproximadamente. Ahí voy cortando. Ustedes lo pueden poner. Esperen que se me está juntando todo. Lo ponen en la mesa. Esperen que voy a sacar un poquito de cosas. Ahí está. Ahí les muestro. Lo ponen acá en la mesa y lo van cortando la tirita, ¿eh? Ahí, a ver. Me faltó acá para completar un poquito. Ahí está. Y lo corto acá. Bueno, miren cómo va quedando. Ahora le voy a poner este doradito. A ver, este no me alcanza. Vamos a jugar con este. Lo voy a poner encima para darle brillo al encaje. Ahí. Acá lo voy a ir haciendo algunos, frunciéndolo un poquito, porque ya me queda para ir ubicándolo en el cono. Ahí está. Acá lo cortamos. Bueno, y ahora seguimos con el verde. Vamos a seguir poniendo verde. Acá me voy a parar para ser más rápido, porque ya está alto. Ver ahí. Y lo voy adaptando. Acá lo voy a hacer un pliecito para que me cubra todo. Ahí está. Vamos con el otro. Está muy hermoso, los colores divinos, dice Karina. Mirta, hola Mirtita, desde Córdoba. Cariños. Queda muy, muy lindo. La verdad que me encantó hacerlo. Acá seguimos con el blanco. Ahí. Aparte vieron en un ratito, está bien, las tiritas primero las cortan y después la van acomodando. Acá le ponemos otro blanco. Ahí.
Y vamos con dos verdecitos, ya lo último. Acá lo vamos a girar, así. Ya, y ya pegó todo. Ahí está. Estoy mirando a ver si tengo las luces. Y acá, miren, armé una estrellita que también es una tela de tapicería. Que arriba le puse esta telita de este tul con brillito para darle más brillo. Y lo que me gusta es el color maíz. Así que esto lo voy a pegar ahí. Ahí. Ahí le pegamos la crucecita. Y a ver, esperen que le voy a poner un alfiler para que quede ahí. Y esperen que voy a traer las lucecitas para ver cómo queda con las luces. Vamos a enroscar acá, miren, tengo la lucecita, esta es eléctrica, no es de pila, ustedes pueden usar la que quieran, que justo la tenía ahí. Vamos a enroscarla acá, también le voy a poner acá unos alfilercitos para que quede acá también iluminada la estrella, ahí. Lo puedo ir enchufando, total esto no tiene tanta electricidad. No me voy a quedar pegada. A ver cómo va quedando. Ahí le vamos poniendo más a la estrellita. Ahí. Y vamos a ir enroscando. Si no, pueden ponerle la de alambrecito también para disimular un poquito y ponerlo debajo de los volados. Ahí lo van simulando. Vamos a poner más arriba. Miren qué lindo. En un ratito hicimos un arbolito precioso. Ahora no sé si los ratoncitos van a quedar lindos. Ahí, miren. Me enrosqué hasta yo con las luces. Ahí queda precioso. Ese me desenchufó. Bueno, ahí quedó. Ahí ya llegamos al final. Bueno, miren qué bonito. ¿Les gusta? Este es el arbolito, que lo voy a dejar acá a un costadito. Miren, miren qué bonito. Ya el arbolito queda precioso. Esto lo voy a dejar acá a un costado. Y vamos a hacer un poco de limpieza para empezar a hacer los ratoncitos. Acá voy sacando todo lo que me quedó. A ver. Acá quedaron retacitos. Esto después lo vamos a usar para otro arbolito más chiquito. Así que bueno. Acá estamos otra vez. Bueno,
¿Les gustó cómo quedó? Ahora después lo vuelvo a traer para después mostrarles con el ratoncito, la pareja de ratones. ¿Sí? Bueno. Para las que vayan entrando, les explico cómo es la dinámica. Los moldes van a ser liberados si llegamos a las 1500 compartidas. No sé cómo vamos. Así que sigan compartiendo las que van entrando y vemos cómo van. ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a lo que es el cuerpito. Tela polar o micropolar o la tela que ustedes tengan. No sé cómo se llaman en otros países. Vayan diciendo las que más o menos saben de los nombres de las telas para ayudar a las compañeras. A ver, ponemos tela doble, derecho con derecho, 4,98 vamos, dice Nancy Castro. Así que vamos a seguir, a seguir, a seguir. Todavía tenemos tiempo. Faltan más de 1000 para que pueda liberar los moldes. Ah, 1000, porque están a 509, dice Karina. Así que, bueno. Derecho con el polar. Vamos a ir a los moldes de la ratoncita, que acá la tenemos, miren. Acá la ratoncita va a ir colgadas al arbolito. Una va a ir paradita y otra va a ir colgadita. Ahora vamos cómo la vamos a ubicar. Bueno, todo el cuerpo es de polar. El cuerpito, las piernitas, los bracitos, la cabeza y las orejitas. Todo es en polar. Hola Roberta. Entonces, el cuerpito. Vamos a poner dos cuerpitos porque van a ser dos. Gracias, gracias Silvia. Dos cuerpitos, cuatro patitas. Van a ir acomodando. Cuatro bracitos. Cuatro orejitas y acá vamos a lo que es la cabeza. Esto es todo doble. Acá presten atención. La cabeza acá tiene dos partes. ¿Sí? ¿Yo qué voy a hacer? Las voy a marcar. Voy a apoyar acá y voy a marcar todo el molde, los dos moldecitos. ¿Sí? Pero a ver si traje la lapicera. No traje la lapicera. Bueno, a ver, esperen que la voy a buscar para que les quiero mostrar porque es muy importante esta parte. Esperen que voy a buscar la lapicera. Bueno, ustedes van a marcar. Uy, agarré esta. Bueno. Van a marcar todos estos moldes y van a coser. Acá el cuerpito van a dejar abierto. Acá la piernita, la patita van a coser todo. El bracito van a coser todo. Y acá las orejitas van a dejar en una partecita abierta. Esperen que lo pongo ahí, así lo van viendo mejor. Acá voy a correr esto porque esto ya lo tengo marcado, pero me interesa mostrarles esto. Ustedes van a marcar acá lo que es las dos partes de la cabecita. Van a marcar en la tela, pero la que van a coser es una parte nada más. Van a coser esta parte, en este molde van a coser toda esta parte. Y en este molde, esta parte, la parte donde tienen más curvitas. ¿Sí? Por acá van a coser solamente de acá, todo hasta acá y de acá hasta acá. Esta parte va a quedar abierta. ¿Qué van a hacer? Van a juntar los dos pares entre sí. Les va a quedar. Esta es la parte de acá y esta es la parte de acá. Ustedes van a coser esta parte y después estas dos partecitas las van a unir
¿Ven? Las dos pares la van a unir y van a coser todo acá alrededor. ¿Ven? Acá está, esta es la costura que une la parte de atrás y la parte de adelante. ¿Ven? Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás y ustedes lo van a unir haciendo una costura y van a unir las dos partecitas. Así les va a quedar la cabecita. La dan vuelta y la van a rellenar. ¿Ven? Acá se nota más la parte más curva, la que tiene más, pronunciada. Esta es la de adelante y la redondeada acá parejito es la parte de atrás. ¿Sí? Y les va a quedar esto así de frente. Ahora lo vamos a rellenar. Vamos a ir con todas las partes ya ya están todas cosidas. Ven, acá tengo el cuerpito. Voy a usar este material, esta herramienta para dar vuelta. Voy a dar vuelta el cuerpito. Acá tengo las dos orejitas, ven que marqué de un lado y del otro. Lo voy a cortar por la mitad. Hoy no tenemos máquina de coser, hoy ya cosimos todo, así que estamos más ligerito. Ahí. Y ahí. Tenemos las dos orejas. Y acá es muy importante porque yo les dije que las patitas y los brazos no dejé abierto, pero ustedes tienen que cortar y acá van a poner efecto espejo y van a cortar por aquí. Ahí, acá ya lo corté y este lo van a cortar acá. Bueno, este creo que ya tiene ya cortado, así que sí, está bien. Bueno, una vez que le hayan hecho el cortecito, acá miren, con un corta hilacha, voy a separar las telas y voy a hacer un cortecito. Y por ahí voy a dar vuelta y voy a rellenar. Ahí está. Bueno, esta ya la tengo rellena, así que me falta dar vuelta a esto. Ahí. Bueno, espero que estén entendiendo todo lo que voy explicando. Las patitas. Vamos a dar vuelta. Ahí. Vamos, compañeras, si pueden llegar a la meta. ¿De cuánto es la meta? Es de 1500 compartidas. 1500 compartidas. Y libero los moldes de los ratoncitos. Ya el arbolito no tiene molde. El molde lo van, ya expliqué más o menos cómo hacer. Los que van llegando y no lo vieron, después que termine el video, pueden volver a mirarlo. Y lo ven desde un principio, cómo expliqué hacer el arbolito. Acá esperen que no traje el vellón. Hoy me olvidé la mayoría de las cosas. Vamos a ir rellenando. Esto lo voy a sacar porque ya terminamos de rellenar y vamos a empezar a rellenar las patitas. No hace falta que estén muy, muy rellenas porque no es algo que va a quedar paradito, es más decorativo que otra cosa estos muñequitos. O sea que lo que sí, van rellenando y van acomodando bien el vellón y le van dando forma, van amasando, van dándole linda forma de patita a este conejo. No es cuestión de ponerle el vellón y que quede como quede. Vamos afinando sus partecitas, ahí. Vamos con la otra.
Mónica Nadal, hola, ¿cómo estás, Moni? ¿Todo bien? Acá estamos despidiendo el año, compartido nuevamente, profesoras, bendiciones, saludos desde México, una alcachofa presente. Muy bien. Las alcachofas son infaltables, siempre están ahí presentes. Bueno, ahí. Tenemos las dos patitas, vamos con el bracito. Miriam, nuevamente compartido, Fresia, ya compartí. Teresa Martínez, 857 compartidos. Ya compartió Fresia, muy bien. Muy bien. La verdad que muy agradecida de las que comparten. Bueno, ahí vamos a rellenar lo que es la cabecita. Ahí. La meta es 1500 compartidas. Buenas tardes a todos. Tenemos, no, no te alcanza a leer. Karina, ¿qué pasó? No entendí. No entendí qué pasó, qué preguntó. 1500 compartidas y libero los moldes y les cuento mientras que. No, se los voy a contar al final. No les voy a contar ahora. Para que se queden hasta el final con la intriga, a ver qué va a contar la profesora. Bueno, acá estoy llenando el cuerpito un poquito más relleno que el resto del cuerpo, sí, porque esto va a sostener todo lo que es la cabecita, el brazo. Y las piernitas, así que tienen que estar dentro de todo bien, bien relleno. Ahí está. Bueno, y las orejitas no se rellenan. Ya tenemos todo relleno. Vamos a ir cerrando todo con hilo y aguja. Acá vamos a cerrar con costuritas flojas sin ajustar tanto, simplemente para cerrar ese corte que hicimos. Ahí. Esperen que voy a buscar otra aguja. Y voy a cerrar lo que es el otro bracito. Ahí cerramos. Cerramos, cerramos. Ahí. Ahí está. La otra patita. Catalina dice 10. Maripili, besitos. Ahí cerramos. Bueno, espero que estén preparando muchas cosas lindas para Navidad. Que ya falta poquito para, ya esta semana entramos en diciembre, falta poquito para armar el arbolito, así que me imagino que deben estar llena de adornitos, de cosas. Algunas creo que ya lo armaron. Ya he visto fotos de gente que ya
armó la arbolita, así que bien. Esas ansiosas que no pueden esperar el día que corresponde, que por tradición se arma el 8 de diciembre, pero bueno, hay gente que por ahí no es de la religión y le gusta la Navidad y bueno, lo decora antes. Bueno, ahí acá bastillé el agujerito que quedó de la cabecita. Lo voy a dejar así y lo que voy a hacer es voy a cerrar acá el cuellito. Ahí voy a cerrar el cuellito para embutirlo después en la cabecita. Y acá sí tienen que prestar atención porque tienen que poner los dos cuerpitos y para poder ubicar la cabecita van a agarrar el cuerpo de ambos y van a poner de un lado, van a poner uno y del otro lado, porque tienen distinta ubicación. Si bien es bien el mismo cuerpo, pero ahí les explico bien. Bueno, el cuerpo, vieron que acá en el molde, les voy a mostrar porque se nota más, tiene que acá la colita, esta parte. Y esta parte es más derechita, ¿sí? Esta es la colita y esta es la parte más recta, ¿sí? Bueno, lo que ustedes van a hacer, miren, yo acá ya lo adelanté, lo puse mirando por un lado. Esta es la parte con la colita, con la curva, y esta es la parte recta. Yo los voy a enfrentar, ¿sí? Estoy haciendo una pareja alma, estoy haciendo una parejita de ratones. Ahora te muestro la terminada. Entonces, voy a poner los cuerpitos enfrentados, ¿sí? Y la cabecita esta va mirando para el costado. Si bien acá parece, acá ven, tienen los ojitos que los hundí. Acá va a ir la nariz y acá va a ir la boca. Entonces, el cuerpito va de costado. Y la cabeza va, porque va mirando de costado. Y las piernitas van de frente, ¿ven? Ahí. Bueno, este lo voy a apoyar acá en la mesa para que lo miren bien. Ahí. Lo voy a poner así, porque va a ir dando pasitos. Y los voy a poner enfrentados, así. Porque uno va a ir mirando para un lado y el otro para el otro. ¿Sí? Entonces, acá como están las dos cuerpitos enfrentados. Voy a poner la cabeza así de costadito, ¿ven? El cuerpito de costado y la cabeza, que en realidad la que está de costado es la cabeza. Cuerpito de frente. Y ahí va la cabeza. Ahí, esperen que voy a poner voy a usar esta, a ver. Voy a hacer el nudito acá. Porque estas agujas son muy gruesas y me cuesta mucho pincharla en el polar, porque no tienen mucha punta las de soft. Como se usa con telas más abiertas, entonces esperen que me ubique. Ahí está. Ahí voy a ajustar la cabecita al cuerpo. Voy a hacer un atraque y voy a usar la otra aguja porque ven que cuesta mucho pincharlo. Voy a agarrar la otra aguja. Es más finita y esta es menos. Así lo hago más, ay, más rápido. Y ahí voy, agarrando un poquito de cabeza, un poquito de cuerpo. Un poquito de cabeza, cuerpo y así voy girando y voy uniendo las dos partes. Cabeza, cuerpo, cabeza, cuerpo.
Bueno, ahí cuando ya uní las dos partes, lo que voy a hacer... Ah, todavía no completé, espera. Ahí. Voy a hacer el atraque. Y voy a cambiar la aguja. Voy a dejar el hilo, no lo voy a cortar. Voy a cambiar la aguja. Voy a ponerlas más grandes porque lo que quiero es marcar los ojitos. A mí me gusta más hundir los ojitos. Los ojitos, mire, esta es la parte de adelante que está más pronunciado. Lo que voy a hacer es hundirlos. Voy a marcarle con lapicera acá. Ahí y ahí. ¿Ven? Ahí y ahí. Voy a ir por el cuellito, me voy a ir a los puntitos donde marqué los ojitos. Voy a salir en un puntito, voy a volver a entrar y me voy a ir al otro puntito. Voy y vengo. Y voy a ajustar un poquito, a presionar un poquito para hundir. Es polar, sí, es polar, Fresia. Ahí voy y vengo y voy presionando un poquito para hundir los ojitos. Una vez que ya me quedó ya hundido, ¿ven? Voy a irme al cuellito y ahí remato. Y ahí ya me quedó lista la cabeza. ¿Ven? Bueno, ahora vamos a las piernitas. Las piernitas voy a usar un hilo encerado porque le voy a dar movimiento a las piernas, ¿ven? Entonces voy a atravesar como hago eso. Voy a ir con hilo encerado. Voy a ir al cuerpito donde van a ir ubicadas las piernitas. Ahí y esta. Tomando en cuenta que se acuerdan que tienen... costura y que esto va a ir en contra de, perdón, la costura va sobre el cuerpito, de un lado y del otro. Entonces, lo que voy a hacer es atravesar la aguja al cuerpito con el hilo, paso el hilo y voy a dejar una punta para un lado. Acá. Voy a atravesar el, voy a ubicar el pie, la patita. Y me voy a ir a hacer como un gancho por interno en la patita. Paso el hilo y me voy para el otro lado. Y hago lo mismo. ¿Ven cómo me quedo ahí? Los hilitos. Hago lo mismo. A ver si estoy bien. Sí, está bien. Con la otra piernita. Paso. Y acá voy a hacer un nudo, voy a ajustar. Justo bien y voy a hacer el nudo. Perdón, la tos. Voy a hacer otro nudo. Otro nudo. Y ahí ya voy a cortar. Ahí ya me quedó para movilizar las patitas. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a vestirlas porque ya después van las... ay, me parece que puse las patitas del mismo sentido. Así que vamos a corregirla.
Tienen que ir enfrentadas. Corté el hilo y vamos a volver a hacerlo. Esperen que encuentro el hilo. Acá está. Hilo encerado. Aguja. Lo vamos a volver a hacer. Ya deben estar ahí, ¿no? Porque ya están diciendo que se comparten cada una, ya llegan. Bueno, vamos a ponerlo así al revés. Lo que pasa es que siempre estoy acostumbrada a ponerlos al mismo y así me siempre me confundo. Una vez di un seminario también con algo muy parecido, pero eran conejos, no eran ratones, y también había muchas, tenían que poner los dos conejos a la par para no confundirse. Así mismo, mire, me confundí. Ahí paso. Bueno, esto por si queda alguna duda de alguien. Ahí. No, al revés. Al revés va. Eso también hay que tener en cuenta cómo va en sentido del hilo. Es como si las patitas fueran botones. Tengo que ir para este lado para encontrarme con este hilo. ¿Ven? Ahí. Ahora agarro las dos puntas y ajusto. Puse al revés. Oh, y otra vez. Hola Claudia Aguirre, ¿cómo estás? 9 o Mónica Farinetti dice 960 compartidos. ¿Cómo vamos de tiempo? Y todavía tenemos tiempo, así que tenemos tiempo para que puedan seguir compartiendo. Ayuden a las compañeras, ayúdense entre ustedes. Ahí. Así. Ahora sí. Saco la aguja. ¿Puede ser que me haya equivocado? No. Ah, no, estaba bien. Estaba bien. Yo estoy errada. Sí, ahí va. Ahí va. Ajusto, ato, doy la vuelta, sigo atando, y ahí corto. Listo. Bueno, ahí ya tenemos los dos cuerpitos enfrentados y ahora sí, ahora vamos a vestirlos porque los bracitos va a depender ahora de la ropita. Bueno, Tati, hola profesora Margarita Garay, lindo proyecto. Buenas tardes, profesora, súper compartido, dice. Bueno, a ver, ¿qué quieren que empiece con la ratoncita o el ratoncito? La ratoncita ya la vieron, por ahí quieren que empiece por el ratoncito. A ver, déjenme ver algo que quiero ver cómo va a ir. O sea que este va a ser el ratón. Este va a ser el ratoncito. Vamos a empezar por el ratoncito. Van a la misma altura y van a ir. Sí, van a la misma altura. Como tiene movilidad, este va. Perdón, el que va de frente va a quedar siempre derecho. El de atrás es el que da el pasito, ¿sí? Y como no van a ir parados, no hace falta medir. Igualmente, si digamos, si uno lo hace con el mismo molde, se supone que son las mismas medidas. Quedan ahí. Pero como no van a ir parados, quedan así. Bueno,
Vamos a ir por el varoncito que va a ser. ¿Cuál va a ser? Este. Sí. Este va a ser el varoncito. Bueno, les explico. Vamos a ir primero por el pantaloncito. El pantalón, acá tengo el molde. Bueno, ustedes van a marcar en una tela. Lo voy a poner sobre esta para que vean. Van a apoyar en una tela, derecho con derecho. Así. Van a apoyar el molde. De un lado van a marcar, ya, esta parte no la van a marcar, acá va doble, doblo el molde, vuelvo a marcar y me va a quedar las dos partes del molde marcados. Una vez que hayan marcado la tela, van a coser primero esta parte curva, ¿sí? Cortan todo, la parte curva, y después van a coser esta parte que es esta parte, las de la botamanga, ¿sí? Este es el tiro, esta parte curva es esto, ¿sí? Bueno, les va a quedar el pantaloncito de esta forma. ¿Qué vamos a hacer con con este pantaloncito? Vamos a pegarle. O la que quiere le puede coser, o la puede cortar, o pegar, pero como esto es pelo, van a cortar tiritas de pelo, ¿ven? Aproximadamente de 2 centímetros, van a tirar y les va a quedar tiritas finitas. Esto lo van a pegar en las botamangas del pantaloncito. Acá con pegamento van a ir pegando las tiritas en las dos botamangas, en el ruedito. Ahí. Bueno, espero, sí, creo que va a entrar la patita acá, porque si no voy a tener que desarmar otra vez todo. Me parece que no que entra. Ahí le voy pegando. Ahí miren qué bonito que queda. Ahí. Ahí vamos. La otra botamanga. Ahí. Acá mucha paciencia porque con la pistolita se me va pegando todo lo que se va cruzando con tantas cosas que tengo acá arriba de la mesa. Ahí está. Ahí me quedó la botamanga, el pantaloncito con el peluche. Y lo que voy a hacer ahora es bastillar la parte de la cinturita, la vamos a bastillar para ajustarla a a la cintura. Hoy estoy retrabada. 1100, uy, qué lindo, ya estamos llegando, qué bonito, me encanta, ya estamos ahí. Bueno, acá voy a bastillar, doblo un poquito ahí y empiezo a bastillar o hilvanar.
Siempre tratando de que la parte derecha no se vea tanto el hilito. Voy, saco apenitas, asomo la aguja por la parte derecha para que no se vea el hilo. Con costuritas no tan grandes, van bastillando ahí. A ver. ¿Cuál era el varoncito? Ahí ya se me trabó este. Este es el varoncito, lo vamos a vestir. Ahí le vamos a poner su pantaloncito navideño para que vaya a hacer travesuras en el arbolito que armamos. Para las que no vieron el arbolito, después vean al principio del video y ahí van a ver que armamos un lindo arbolito que acá me está iluminando. Ahí es justo. Miren qué lindo que va quedando. Ajusto a la cinturita. Nudito y corto. Ahí voy emparejando. Bajar un poquito. Ahí está, miren, ahí quedó. Ahora vamos a ponerle el saquito. Miren, saquito es, en el molde les va a venir. Esperen que lo encuentro. Bueno, no lo encuentro. No sé dónde fue a parar. Bueno. Igual el molde acá, ustedes ven acá, esto va a ser, lo van a apoyar. Yo lo que hice para darle más cuerpo, porque esta tela es muy blandita y yo quería un saco más, con más cuerpito, entonces le puse polar y tela, derecho con derecho, cosí todo, miren acá por ahí en el polar se ve más, empecé a coser todo alrededor y esta parte dejé sin costura, cosí todo alrededor. Acá en estas puntitas vamos a cortar un poquito para que cuando lo doble no haga tanto bulto. Entonces ahí voy a dar vuelta. Doy vuelta y armo bien el saquito. Ahí. Esta parte que quedó abierta, doblo las dos telas y voy a pasar un poquito de pegamento. Si ustedes quieren, pueden pasarle toda una costura alrededor y ya lo cosen. Y le vamos a poner la tirita de pelo, solamente en la base. Ahí está. Ahí me queda ya el saquito preparado. Entonces, vamos a ir al cuerpito. Aunque la cabeza esté de costado, el cuerpito es este, el frente, ¿eh? Entonces, vamos a ir ahí. Y vamos a pegar esta parte. Acá le vamos a dejar una solapita. Y acá vamos a unir con un poquito de pegamento
la parte de enfrente. Y acá le vamos a bajar la solapita. Va a quedar de esta forma, mira. Saco los hilitos, las pelucitas y ahí queda, ¿ven? Acá vamos a pegar para que se simule la unir las dos puntas del pelito. Ahí está. Bueno, acá ya lo tenemos vestido al ratoncito. Ahora lo que vamos a hacer es las manguitas. Acá también le vamos a poner pelito todo alrededor de la manguita. Así tiene también su manguita decorada. Ahí está. Y ahí traten de disimular las uniones de las puntas, de las tiritas. Quedó, ponemos el bracito y acá también, si ustedes quieren, lo pueden de un lado, de este lado, como ustedes quieran. Acá lo podemos también, le vamos a pasar la costura pasante, como hicimos con las piernitas. Ahí vamos al otro bracito. Y la otra manguita. A ver si la encuentro. Acá está. ¿Ven? Esta es la manguita que la cosen en tela de la misma del saquito. Cosen la parte recta, dan vuelta. Esto la había dejado para mostrarles y al final le mostré ya la parte ya cosida. Damos vuelta. Y vamos a ponerle la tirita de piel o de peluche, lo que tengan. Acá en mi zona peluche, el otro día fui a comprar telas y no, fui a comprar vellón, no telas. Y no tenían peluche. Y estaba la gente desesperada porque tenía que hacer Papá Noel y nada, no conseguían. Bueno, ahí me quedaron los dos bracitos con las manguitas. Así que, bueno, vamos a poner de un lado y del otro. Vamos a buscar la aguja. La aguja soft, el hilo encerado, que lo tenía por acá, me cayó, lo llevé, acá está. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con los bracitos, 1230, bien. Bueno, no se vayan porque tengo una novedad para contarles, ¿eh? No se vayan. Pasamos de un lado a otro. Un bracito queda como abajo de la carita. A ver, este va así y este así. Acuérdense que la manito, el pulgar tiene que ir para arriba. Eso tómenlo en cuenta. Ahí engancho el bracito con la manga. Paso una punta y me voy del otro lado. Paso la otra punta
y engancho el bracito. Saco la aguja y ahí vamos a atar y ajustar. No tanto acá porque si no vamos a deformar el cuerpito y no es la intención. Vamos para el otro lado. Y ahí sigo atando. Corto. Acá voy a, acá me quedó la división. Ahí está. Acá me quedó un hilito. Y ahí está con el saquito el conejo. El conejo no, el ratoncito. Esta iría para atrás, es como que va dando un pasito. Bueno, ahora vamos a lo que es la carita. La carita, miren, acá vamos a buscar una... Yo lo voy a pegar, pero ustedes si quieren lo pueden coser. Le voy a poner, a ver, no, se me cayó. No, está acá. Le voy a poner silicona líquida y le voy a pegar las perlitas. Ustedes pueden hacer las dos cosas. Es para chicos, les recomiendo que lo cosan y lo peguen a los ojitos, las dos cosas. Ahí. Y del otro lado, ahí está. Y como nariz, usé los pompones chiquitos. ¿Ven estos pomponcitos? Ese es el que usé para la nariz. Ahí ya queriendo ser ratón. Y después, bueno, vamos a cortar con la misma tela. Esto lo van a hacer para los dos ratones. Van a cortar acá también va el molde en tela de la misma vestimenta. Ustedes van viendo, van jugando con las combinaciones de tela. Yo le puse el puntillé, corté, ven, a ustedes el molde les va a venir así, pero ustedes lo tienen que poner con la tela doble, doblada acá, ven, acá está doblada. Y acá le tienen que pasar una costura. Y les va a quedar de esta forma. Le dan vuelta y les va a quedar de esta forma. ¿Qué voy a hacer después? Les voy a pasar. Les voy a poner todo alrededor. La tirita de la piel. O el peluche. O lo que tengan. Si quieren ponerle también. Si no tienen esto, le pueden poner los pompones. Pasamanería, lo que ustedes tengan, corderito, no me di cuenta, lo dejé y bueno, pero acá estamos otra vez, así que bueno, vamos a aprovechar y estos minutitos que nos quedan y vamos a terminar, que ya es casi no queda nada. Miren, acá yo le había puesto el gorrito donde lo voy a apoyar. El gorrito ustedes lo pueden poner para el costado y ponerle una sola orejita que vamos a hacer, o ponerle las dos. Le voy a poner el gorrito para un costado. Pongo pegamento acá, todo al borde. Ya desenchufé todo y al final. A ver. Bueno, le voy a poner, para no perder tiempo, le voy a poner la silicona líquida. Porque los enchufes no me están funcionando bien. Así que bueno, vamos a... Espero que no se corte. Que si no es internet, es el teléfono. No, es el teléfono que no cargó
lo suficiente. Así que bueno, ahí le pegamos el gorrito para un costadito. A él le vamos a poner para un costadito, ¿ven? Ahí. Y le bajamos ahí el gorrito. Y pompones blancos no traje. Así que bueno, ahora me voy a ver si... Ah, ya tengo. Bueno, acá, miren, le coloqué el gorrito para el costado. Y vamos a pegarle, vamos a ponerle un poquito de rubor a las orejas. Acá tengo las otras dos de la conejita. Vamos a ponerle rubor. Un poco de color. Ahí. Ahí. Y ahí. Gracias, gracias. Sí, he decidido, bueno, todos los años yo siempre dejo el mes de diciembre, lo dejo libre, si bien tengo otras actividades, pero trato de no, de ir soltando de a poquito porque es muy intenso diciembre para mí. Bueno, ahora con la pandemia no tanto, pero estoy yendo a ferias y dije no. Bueno, es el mes que por ahí con la Navidad y eso se vende mucho más, entonces bueno, opté por elegir, porque si no entre los vivos y el y preparar para el fin de semana se me hacía muy muy estresante. Ya lo he pasado con los viajes, cuando iba a las Expo, a las provincias, y la verdad que terminaba muy muy estresada, así que dije bueno, algo tengo que ir soltando de a poquito. Y bueno, el año que viene volveré renovada con nuevas propuestas. Así que bueno, vamos a seguir viendo seguramente alguna noticia en mi página, en mi Facebook. Ahí pegué las orejitas, miren. Miren qué bonito. Y acá en el otro le había pasado tanza. Le pueden pasar para los bigotitos tanza. Ahí, miren. Ahí queda un ratoncito. Y acá voy a buscarle, ¿saben qué? Un pompón blanco que tengo acá a la vista. Acá. Miren qué rápido. Agarro un puñado porque justo tengo ahí a la venta en un tarrito. Y ahí le voy a poner un pompón blanco ahí en la puntita. Y ahí quedó. Y también se le puede poner acá. No, bueno, la colita del ratón es larguito. Le pueden poner una tirita blanca de un cordón o algo para que quede más gracioso. Ahí está el ratoncito, miren qué bonito que queda. Bueno, vamos a la ratona, que también es fácil, miren. Vamos a ir a traer todo. Vamos a empezar con la pollerita primero. Miren, la pollerita es un círculo, que después también va a ir la medida en los moldes, y le vamos a ir pegando la tirita también de peluche, de piel, de lo que tengan, todo el borde. Ahí le van pegando todo alrededor. Ahí. Ahí. Vamos rapidito, así la pueden, porque tiene lo que tiene la ratoncita, que tiene un poquito más de detalles, pero es lo mismo. Ahí y ahí. Acá pegamos las puntas para simular un poquito. Bueno, y lo que vamos a hacer, vamos a doblar por la mitad y vamos a hacerle un cortecito acá. Aproximadamente de un centímetro y medio más o menos. Vamos viendo. Vamos a cortarle un poquito más. Ahí, ¿ven?
sea, doblado por la mitad, 2 centímetros quedan 4 centímetros. Y esto lo vamos a ubicar. A ver si lo puedo poner, pasarle primero las patitas. No quiero abrirlo mucho. Capaz que después lo tienen que ir cortando, pero van viendo que no quede. Que quede más vale, van probando, que quede ajustadito, ahí van. Si lo pueden poner antes de la cabeza, mejor. Ahí quedó, miren. Ahí quedó. Este bordecito lo van a meter para adentro. Ahí, así les queda acá prolijo. Ahí meten para adentro y les queda de esta forma. Acá le vamos a poner una cinta que se me habrá salido porque era una cinta muy bonita que quedó. Acá está. Miren, una cinta dorada. Miren, una cinta linda que tengan, lo van a poner desde acá, porque esta va a ser la parte de atrás de la coneja. Desde ahí, todo alrededor, le van pegando y van contorneando todo la cinturita con una cintita. Si no tienen una cintita dorada, puede ser una telita. Bueno, y los bracitos, lo que vamos a hacer es, acá tengo los dos bracitos. Vamos a cortar una tirita. Miren, acá tengo una tirita. ¿Cómo vamos? Bien. Una tirita que también les va a venir las medidas en los moldes. La vamos a doblar por la mitad y lo vamos a bastillar. Esperen que busque un hilo. Vamos a doblar por la mitad. Y vamos a bastillar todo a lo largo. Y vamos a fruncir a cero la manguita. El voladito, perdón, no es manguita. Es un volado que va a tener en el bracito. Ahí fruncimos bien y nos va a quedar fruncir a cero. Todo lo que más puedan lo fruncen. Ahí. Ahí está. Bueno, ahora vamos a poner pegamento acá donde. Ahí donde cortamos y vamos a pegar ahí el voladito y ahí les va a quedar de esta forma. Vamos a intentar de que ande la pistolita. A ver, ahí. Les va a quedar de esta forma el voladito, ¿ven? De este lado va pegado, acá van unidas las dos puntitas de la tirita. Vamos al otro bracito, acá tengo el otro volado. Me quedó un hilito que quedó cruzado y nada. Queda el volado desprolijo. Ahí está. Bueno, vamos al otro bracito y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner pegamento acá en el corte y acá vamos a pegar las dos puntas del volado. Y acá le vamos a poner un poquito de pegamento ahí y vamos a bajar un poquito el volado. Y les va a quedar de esta forma. Ahí y acá pegadito. Acá nos falta bajar un poquito el volado.
Ahí está. Bueno, esto lo vamos a pegar. A ver, ahí. Acuérdense la carita, el bracito va a ir estirado ahí. O sea que acá le vamos a poner pegamento. Y vamos a pegarle el bracito. Y del otro lado. El otro bracito. Los bracitos van a ir ahí porque ella va a ir agarrando la estrellita. Ahí vamos a dejar que se peguen bien los brazos. Y vamos a ir decorando el gorrito con la tirita de piel. Ahí vamos a ir decorando. Bueno, y después le van a poner todo lo que ustedes quieran. Le van a ir poniendo la decoración que ustedes deseen ponerle. Yo voy a llegar hasta donde pueda porque hay otra profesora que va después de mí. Así que bueno, me voy despidiendo porque no quiero esa cosa de despedir. Pero bueno, las voy a extrañar. Acá mire, voy a ubicar. Y a ella sí le voy a poner el gorrito ahí en el medio. Nos vamos a seguir viendo igual en otras páginas o en mi página, no sé dónde, por dónde y cuándo. No les prometo nada porque no sé lo que va a surgir. Pero bueno, por esta página va a ser el año que viene nos veremos. No sé qué será de mí del año que viene. Y de ustedes también. Ahí está. Vamos a poner las orejitas y vamos a ir a. Ahora les muestro el proyecto terminado. No les puedo mostrar terminado porque nada, no está terminado. Bueno, y después le pueden poner acá. Acá le pueden poner. Le voy a poner una cintita. Ahí decorando como si fuera un zapatito, pero nada, no. Le decoramos el piecito. Ahí está. Y nada más. Ya está toda decoradita. Miren qué bonita. Le podemos poner, sí, una cinta acá. Ahí. Doradita, así darle un toquecito más femenino en el gorrito para que no sea distinto al de ratoncito. Ahí, acá le vamos a poner una florcita. Ahí está. Bueno, ahora me voy a parar y voy a traer. Ay, falta este. Me voy a parar y voy a traer el arbolito porque hay gente que se conectó después y no vio el arbolito. Y vamos a nada, vamos a empezar a ver todo el decorado. Ven que lo voy a alejar un poquito más. Bueno, y acá vamos a pegar. La ratoncita va a ir agarrando acá. Ahí ven, ¿no? Esperen que lo subo un poquito más. Ahí. La idea es que la ratoncita. Esperen que se me está despegando la orejita. Bueno, ahí vamos a poner pegamento porque ella tiene que agarrar, si puede, porque se me está despegando todo lo que estoy pegando rápido, no estoy dando tiempo a que se termine de pegar, pero vamos a hacer todo lo posible para que terminemos el trabajito. Ahí pegamos los bracitos como que ella está agarrando. La estrellita y acá vamos a pegarle un poquito la piernita. Ahí.
Ahí. Vamos a ayudarnos con los alfileres. Y esta piernita lo puede ir para atrás. ¿Ven? Ahí va quedando para atrás. Y vamos a traer el ratoncito. Y el ratoncito la espera acá. Acá abajo la espera. Él también está acá agarrando el arbolito. Ahí también lo vamos a hacer que agarre una lucecita. Acá el otro bracito. Y acá también le vamos a dar movimiento a la piernita. Ahí vamos. Podemos pegar las lucecitas, que se me está moviendo todo. Ahí. Las lucecitas también las podemos ir pegando porque él no le hace nada la silicona al cable. Ahí está. Bueno, ese es el proyecto. Espero que les haya gustado. Acá estoy, acá estoy. a ver. No, los moldes van a ser liberados. Ya compartieron. Va a venir en los moldes de los ratoncitos, ¿eh? No del árbol. El árbol no tiene medidas. Son tiritas y ya les expliqué cómo hacerlo. Así que les mando un besito y que disfruten del trabajo. Y vayan a mi página que ahí voy a publicar los moldes para que puedan hacerlo. Les deseo felices fiestas, que terminen este último mes del año como ustedes se merecen, de la mejor forma, en familia. Los quiero un montón y gracias por haberme acompañado todo este tiempo que estuve en esta página, Auténticas Manualidades. Gracias Guido, gracias por convocarme y espero que el año que viene nos podamos seguir viendo y disfrutando de cada trabajo que vamos brindando para que ustedes lo puedan hacer con mucho cariño. Así que bueno, un besito y hasta la próxima, chicas y chicos. Chau, chau.